Pomusungus, soy Neko el perro. En el vídeo anterior descubrimos la ciudad de Arusha, un poco de gastronomía local e incluso nos dimos una vuelta con Martin, el taxista de Piki Piki. En un momento del vídeo, Martin nos llama Musungus, y Musungu significa blanco, que es como nos llaman los africanos en Swahili a los occidentales. Pero el significado original es persona que está perdida, y es como llamaban los africanos antiguamente a los exploradores que iban a sus tierras a buscar nuevos lugares. En el vídeo de hoy, vamos camino del cráter del Ngorongoro, una de las calderas volcánicas más grandes del mundo, con más de 20 kilómetros de diámetro, además con la particularidad de ser la zona delimitada con menos superficie donde es posible encontrar a los cinco grandes, que son el elefante, el rinoceronte negro, el búfalo, el león y el leopardo. Si estáis deseando verlo, seguimos con la aventura. Dentro flashback. Buenos días, es lunes 30 de junio y por fin nos vamos a Ngorongoro. Tenemos aquí una tienda de campañas. ¿Esto es nuestra tienda de campañas? Estamos aquí comiendo ugali, que es una pasta de maíz con unas hierbas y un pequeño estofado de carne. Se coge el trozo de ugali, se ponen hierbas y esto se moja en el estofado. Una vez hecho, Chugume. Dani, ¿qué opinas del ugali? Es una de las delicatessens de la zona, de la cultura culinaria del país, claro. Serían unos 2.000 chelines por persona, que al cambio vendrían a ser 80 céntimos a lo mejor. Entonces, como se puede ver, por 80 céntimos estamos aquí mojando pan en una salsita. Con tres trocitos de carne, la mitad de la carne es grasa. También es verdad, es lo que comen los locales al salir de trabajar. Lo más barato que se puede encontrar. Hay que aprovechar la oportunidad. Buenos días, estamos a martes, son las 9 y estamos esperando a los Piki Piki para irnos a la Clock Tower y a ver si hoy es el día y vamos para Ngorongoro, ¿no? Estamos en la central de autobuses de Arusha esperando para ir a Karatu. Y lo que podéis ver allí, esa pequeña terraza, es donde estábamos comiendo el otro día. Soup is a lot. So it can make it nice to be like a not comfortable to keep. But this is local food. Y este es nuestro transporte llamado Noah. Estamos en un Noah, una furgoneta para ir a Karatu y luego vamos a Ngorongoro, 8 plazas y vamos 10. Y Dani, lo veis ahí adelante, es el privilegiado que va solo. Y bueno, nos vemos en Karatu, que nos espera un largo viaje de 6 horas. Karibu Karatu. Puerta de entrada al Ngorongoro. Paris Guest House, aquí es donde pasaremos la noche. Acabamos de llegar a Karatu y estamos en Paris Guest House. Al final el viaje ha sido más corto de lo que pensábamos, ha durado, no ha llegado a 4 horas. Nuestra habitación, pensábamos que eran 6, muchísimo mejor de lo que nos pensábamos porque es un sitio para locales. Cuesta 9.000 chelines, que vienen a ser unos 4 euros y medio la noche. Y ahora vamos a explorar un poco Karatu. Y así es como viven los perros en Tanzania, durmiendo todo el día, deprimidos, con heridas, abandonados en la calle y sin nadie que los atienda. No parecen para nada a nuestros perros, no se parecen en nada. Los nuestros juegan y estos lo único que hacen es dormir y luego por la noche salen a buscar comida.
Pringis, pole pole, no haraka. Buenos días, musungus. Son las 6:30 de la mañana aquí en Karatu. Ya estamos preparados para irnos al Ngorongoro. Pero antes, vamos a ir a desayunar. Estamos al otro lado de la carretera desayunando y hemos pedido unas tortillas con unas salchichas que todavía no han llegado y nos han dado pan y té con leche, que es lo típico que se come aquí para desayunar. Estamos en el camión, camino al Ngorongoro, por fin. Estamos súper contentos, aquí Dani y yo. Ngorongoro Rules. Nos queda menos de una hora de viaje y ya estaremos por fin. Ya. ¿Es un vídeo? Bienvenidos a las puertas del Ngorongoro. Dime que sí, dime que sí. ¡Ole! Qué rápido, ¿no, nene? ¿Lo has hecho bien? Sí. El camión se ha quedado tirado en medio del camino hacia el campamento. Dani, estamos aquí perdidos en medio de la neblina, en la jungla. Aquí hay peligro. Se huele. Se huelen los espumas. Los hipopótamos salvajes. Y alguna musungu por ahí también. Bueno, después de casi una hora con el camión parado, parece que ya funciona. Pero no las tenemos todas con nosotros y que se vuelva a parar por el camino. Así que a ver si llegamos ya al campamento de Ngorongoro. Bienvenidos al cráter del Ngorongoro. Por desgracia no vamos a poderlo ver hoy porque hay mucha niebla. Mira esos bicharracos. Eso coge a un niño y se lo lleva volando y se lo come. It is an unbelievable day because we are with our friends from Spain. Espero que no nos haga un leopardo por aquí, nos lleve a un árbol y nos coma. Wow.